tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Me da muchísimo gusto saludarlos. Yo soy Felipe Cruz, el Philip, y estamos arrancando la semana. Oigan, la última semana de este mes de abril, el mes número 4, y obviamente entramos ahora sí a la etapa de festejos. Miren, el 30 de abril, Día del Niño, que por cierto cae en domingo. Además, ya viene pues el Día del Trabajo y después, que no sé si va a haber puente o no va a haber, no va a haber puente. Recordemos que es una fecha feriada, ¿no? Un día festivo en México. Pero además, oigan, ya se viene el 10 de mayo. Caramba, para quienes tenemos la bendición de tener a nuestros padres y sobre todo a nuestra mamá, bueno, es el momento para festejarla. Y para quienes ya no tienen la posibilidad de tenerla físicamente cerca, bueno, miren, hasta el cielo bendiciones, hasta el cielo abrazos y hasta el cielo agradecimiento por todo lo que nos han dado indiscutiblemente. Y ya de ahí, como decía el calendario de amor, ¿no? Enero, rosca de reyes, cortamos y de ahí nos seguimos con las festividades. Oigan, ¿cuánto festejo? Seguramente vamos a tener huesos. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Tranquilo, huesitos. Oigan, está estornude y estornude. Yo creo que ya le dio gripa al huesitos. Bienvenidos y gracias por estar aquí. Hoy les quiero presentar una historia. Miren, si a veces la gente nace teniéndolo todo, pero aún teniéndolo todo, hay personas que se esfuerzan, se esmeran por conseguir más, que no se quedan con lo que la vida les ha dado. No, se esmeran para conseguir todavía muchísimas más cosas. Pero además, fíjense que la historia de Lolita Ayala, doña Lolita Ayala, es una historia bonita, sí, pero a la vez muy triste, pero a la vez uno no puede entender cómo caramba la gente puede comportarse tan mal con una persona que a legua se nota que es muy educada, doña Lolita Ayala. Pero fíjense nada más, desde golpes podemos hablar, le ha tocado atravesar un cáncer también. Doña Lolita Ayala fue corrida de una empresa para la que trabajó toda su vida y de una manera tan tonta, con unos argumentos tan... Es que ni siquiera podemos decir la palabra porque aquí nos van a cerrar el canal. Pero miren, a veces la gente dice, ¡ay, mi casa, Televisa! Yo traigo la camiseta bien puesta y todo. ¡No, hombre! Miren, en cualquier empresa, no solamente en Televisa, en todas las empresas, en el momento que ya no somos útiles, ¡cúchala, cúchala! Y el que sigue, ¿no? Pero la razón que le dieron a doña Lolita Ayala para haberla corrido de Televisa, de verdad que es de risa, literalmente. Y no tuvo que ver con aquel de Phil Barrera, ¿se acuerdan ustedes? Y el gallo traicionero. Oigan, a doña Lolita Ayala, una mujer tan seriecita, ella tan recatadita, tan educadita, y de repente pues con este gallo que se aventó en vivo, que es lo peor del asunto, no. Ahora sí que la traicionó, pero lo supo capitalizar muy bien doña Lolita Ayala. Y los matrimonios que ha tenido, ¿sabían ustedes que perdió bebés doña Lolita Ayala? Toda su historia la vamos a platicar hoy en este canal que se llama El Philip. Así es que bienvenidos sean, gracias por estar aquí y por supuesto que les agradecemos a quienes se van agregando todos los días a este canal. Cada día llega nueva gente y eso les tengo que agradecer muchísimo porque ya estamos, miren, a nada, prácticamente a nada. A ver si podemos poner cuántos suscriptores tenemos, Omarcito, pero estamos llegando a 250 mil personas suscritas a este canal. Obviamente, no sé si se refleje ahí en el número, la numeración. 249,799 suscriptores. A 200 de estar a un cuarto de millón. Entonces, eso lo queremos agradecer muchísimo. Gracias, Omarcito. Se los queremos agradecer muchísimo, muchísimo a todos ustedes, huesitos. Por favor, tranquilízate. Hoy anda muy inquieto el huesitos. Mucho, mucho, muy inquieto. Oigan, pues resulta que hoy, además de eso, les queremos agradecer también que nos hagan el favor de acompañarnos a través de nuestros canales como lo son El Alarido y también a nuestro canal de Productora 69, que por cierto, hoy regalamos 3 cursos. Aprender a ser youtuber, muchísimas, muchísimas gracias para quienes pues nos van a acompañar el próximo fin de semana en este curso. Vamos a iniciar, Omarcito, ay, el podcast, no se les olvide también escucharnos a través de nuestro podcast que se llama El Philip y que nos pueden escuchar en todas las plataformas en donde ustedes acostumbran
a escuchar podcast. Omarcito, regálame saluditos de la gente que amablemente ya está conectada con nosotros. Y tenemos por aquí a Esther Valenzuela. Muchísimas gracias, Esther, que nos haces favor de vernos y escucharnos a través de la página de Facebook que se llama El Philip o El Philip o Locutor Felipe Cruz. Telma Reyes, muchísimas gracias. Yo te mando muchos besotes. Gracias también a Soto Ochoa, Francisco Manuel. Dice, saluditos, mi Philip, desde Colima. Excelente canal, me encanta y me relaja antes de dormir. Muchísimas gracias, Francisco, te mando un abrazo enorme. Lorena González, hola Philip, saluditos, soy el número 2. Ay, gracias, Lorenita, muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí. También está con nosotros Leslie, dice, buenas noches, esperando con ansias el relato de esta noche. Ay, mira, Leslie, está bien bueno, no es por nada, pero está buenísimo. También está con nosotros, a ver, Omarcito, está con nosotros esta noche Carmen Robles, dice, hola Philip, un beso y deséame suerte, mañana me hacen estudios. Carmen, primero Dios, vas a ver que todo va a estar excelente, sin lugar a dudas. Tuve con mucha tranquilidad, con mucha confianza y con mucha fe en que todo está bien. Concepción González Medina dice, hola, Philip, nuevamente a verte en vivo. ¡Bravo! Muchísimas gracias, Concepción. Y Martín Rueda de León dice, Omar, pasa el recado al Philip, que haga la prueba de apagar su lagunilla, porque ese micrófono es sensible a ese sonido. Los quiero. Vamos a apagarla, fíjate, vamos a apagarla ahorita. Una, dos y ahí está. Ya se apagó. Ustedes díganme si mejora el sonido y ya, ¿no? La quitamos y podemos poner otra cosa. Digo, no pasa absolutamente nada. Gracias por la recomendación. Oigan, pues fíjense que hablando de Doña Lolita Ayala, hace algunos años surgió una versión muy fuerte, muy, muy, muy fuerte, que aseguraba que Lolita Ayala, cuando ella tenía 10 años de edad, había presenciado un asesinato. Sí, doña Lolita Ayala había visto morir a su padre a manos de su mamá. Fíjense nada más, una cosa verdaderamente fuerte y muy terrible. ¿Y todo por qué? Porque se supone que la mamá de Lolita Ayala era muy celosa. Y entonces, al ser celosa, hubo por ahí un problema muy, muy, muy fuerte relacionado a los celos, y la señora tenía un arma. Entonces le dispara al padre de Lolita y él muere. Esta historia se dio y bueno, de hecho, no es tan antigua como quizá llegaríamos a pensar. Esta historia sale por ahí del año 2015. ¿Fue real? ¿No fue real? ¿Qué dijo Lolita Ayala? ¿Por qué empieza a surgir esta versión tan fuerte y tan descabellada? Bueno, hoy se los voy a platicar si fue cierto, no fue cierto y por qué es que comenzó a circular esta versión y a tomar muchísima fuerza, porque además un medio lo dijo y a partir de ahí la gran mayoría de los medios dieron por hecho que así había sucedido. Doña Lolita, claro que se expresó e hizo algo obviamente relacionado a este tema y hoy se los voy a platicar. Fíjense ustedes que doña Dolores Ayala Nieto, próximamente, de hecho, el próximo mes, estará cumpliendo ya 72 años de edad, doña Lolita Ayala, no, doña Dolores. Bueno, resulta que ella con 72 años es una mujer joven, fíjense, no es una persona tan grande. De hecho, doña Lolita Ayala nace en la Ciudad de México. Y fíjense, yo tengo una frase que es así como a mucha gente no le gusta, ¿no? Pero cuando alguien es como educada, fina, guapetona y todo, yo siempre ando diciendo, eres niña bien y de Polanco, ¿no? Yo siempre ando diciendo eso. Pero lo hago pues en ese sentido porque la mayoría de las chicas que nacen en esa colonia, que viven en esa colonia, que es Polanco, en la Ciudad de México, pues sabemos que son chavitas o son mujeres, pues de buena familia, buena posición económica, es una colonia de una plusvalía alta en México, una de las tantas colonias de gran plusvalía en la Ciudad de México, y la gran mayoría de la gente que vive ahí, pues obviamente tiene sus buenos recursos económicos. Resulta que Lolita Ayala nace, fíjense nada más, en esta colonia. Ella sí es una niña bien y de Polanco, ¿no? Hasta el día de hoy. De hecho, nace en la calle de Eugenio Sue. Fíjense que ya ven que la mayoría de las calles de allá tienen nombres tanto de poetas, tienen nombres como desde Sócrates, que era Sócrates filósofos, ¿no? Sócrates, era Homero, Horacio, todas estas calles, ¿no? Bueno, resulta que ella nace en la calle de Eugenio Sue número 25.
Esa misma casa donde Lolita Ayala nace, posteriormente, al pasar los años, sus padres se la heredan. Sí, era propiedad de los padres de Lolita Ayala. Una casa, además, muy bonita. Y ella nace en una de las recámaras de esta casa. Fíjense que la historia de doña Lolita Ayala es muy interesante, porque resulta que todo comienza cuando un muchacho guapetón, aparte de todo, originario de Coahuila, del estado mexicano de Coahuila, allá vivía, este muchacho, joven, guapo, de buena posición económica y además aspirante a médico. Resulta que este chamaco, digamos que tenía la intención y tenía las ganas de convertirse en uno de los mejores doctores, pero para eso tenía que viajar al Distrito Federal de aquellos años. Resulta que ya estando aquí radicado en el Distrito Federal, fíjense ustedes que conoce a una muchacha que era originaria del estado de Chihuahua. Esta mujer, pues muy guapetona, muy jovencita, pues una niña muy linda. Resulta que ellos se conocen ya viviendo aquí en el Distrito Federal y fíjense que inician un romance, ¿no? Estos dos muchachos. Bueno, este muchacho, además de rondarla, de iniciar el romance con ella, no dejó nunca de lado su intención de convertirse en un médico, pero en un buen médico, además de todo. Rodolfo Ayala González, el nombre de este muchacho. Fíjense que él, cuando se convierte en médico, él funda la Academia de Medicina, nada más para que nos demos ahora sí que una idea de quién era este personaje. No era un médico, pues digamos, promedio, no, era un médico que le gustaba y por supuesto que estaba muchísimo más elevado en conocimientos que la gran mayoría de los médicos, pues, del país. Resulta que este hombre, fíjense que también don Rodolfo crea lo que fue el primer banco de sangre aquí en México. Algo muy importante, porque recuerden ustedes que la única manera de conseguir sangre en nuestro país es a través de una donación, y entonces no se puede comercializar, ¿no? Igual que los órganos. Entonces, este hombre vio esta necesidad que existía y él crea, junto con otras personas, el primer banco de sangre en México. Obviamente, pues esto le crea una fama, reconocimiento, mayores ingresos. Bueno, él iba escalando, ¿no? Muy, muy, muy para arriba. Resulta que dentro de todos sus logros estaba también haberse relacionado con una muchacha tan bonita, tan guapa. Traía a su flamante novia, ¿no? María Luisa Nieto Ortiz. Bueno, resulta que ellos dos, pues ya les digo, ¿no? Mantienen un romance y posteriormente se casan. Los dos eran realmente muy jóvenes cuando se casaron, pero fíjense ustedes que esta mujer llamada María Luisa, es decir, la madre de Lolita Ayala, resulta que ella ya había tenido una relación previa, era muy joven, pero aún siendo joven, ella ya había tenido una pareja y de esa pareja ya había tenido tres hijos. No era uno, eran tres. Y resulta que cuando Rodolfo la conoce, pues dijo, no importa, yo me hago cargo de tus hijos y podemos hacer una familia feliz, ¿no? ¿Cuál es el problema? Esto no era bien visto en aquellos años. Recordemos, pues, que si al día de hoy, cuando un muchacho se junta o se casa con una madre soltera, bueno, la familia del muchacho ponen el grito en el cielo. Imagínense ustedes hace años, hace 72 años o más, y todavía encima de eso no era un hijo, eran tres los que ya tenía María Luisa. Pues claro que las cosas se complicaron muchísimo, muchísimo para el matrimonio, pero ellos supieron sortear todos los problemas, el qué dirán, todo, no les importó absolutamente. Pues miren, resulta que ya casados se van, bueno, se compran esta casa de allá de Polanco, y ahí es donde los hijos de esta mujer, María Luisa, nacieron. Y nacen ahí justamente porque su esposo, pues, era médico. Entonces, al ser médico, dijo, ay, ni te preocupes, ¿para qué vamos al doctor aquí? Mira, nada más, lo único que hizo fue contratar a una partera, fíjense, don Rodolfo. Y la partera lo asistía llevándole el agua caliente, las franelas limpias y calientitas para limpiar al bebé, todo esto, ¿no? Y entonces, don Rodolfo trajo al mundo a sus hijos. Entre ellos, obviamente, a Dolores, que cuando nace Lolita, bueno, imagínense, pues, una niña güerita, muy rosadita, bonita, ¿no? Pues finalmente, pues, amor de padres, amor de cuervos, decía, ¿no? Pero Lolita, pues, en realidad sí era una muchacha bastante, bastante atractiva. Bueno, fíjense que
este matrimonio no solamente tuvo a Lolita, en realidad tuvieron 4 hijos. Y con los 4 hijos del nuevo matrimonio, más los 3 que ya tenía, pues eran 7 chamacos de jalón, pues fueron los que tuvieron que mantener este matrimonio. Algo que no les causaba tanto problema, ¿por qué? Porque eran una familia de buenos recursos. Fíjense que los primeros años de Lolita fueron bastante buenos, ¿por qué? Porque sus hermanos mayores, sus medios hermanos, ¿no? Los mayores la cuidaban, la protegían, la celaban. Bueno, siendo chiquitita Lolita no se le podía acercar un chamaco porque luego lo corría, ¿no? Y viviendo ahí en Polanco, que es hasta el día de hoy una de las zonas más vigiladas, más seguras, pues hay mucha vigilancia. Entonces, pues los niños pueden salir a los parques, no hay ningún problema. No es como vivir en una colonia popular, ¿no? Ahí la seguridad y la vigilancia está a la orden del día. Entonces, Lolita pues, se salía con sus compañeritos, ¿no? A jugar con sus hermanos, sus medios hermanos, todos en bola jugando. Y fue una infancia bastante, bastante bonita. Era la reina, ¿no? Ahora sí, como la plaga. Era la reina del lugar, güerita muy, muy, muy bonita. Bueno, resulta que cuando llega el momento de entrar a la escuela, de ir a la escuela, fíjense ustedes que sus padres los meten al Colegio Vallarta, que el Colegio Vallarta hasta el día de hoy en México es uno de los de más prestigio, pero además de los más caros. Entonces, cuando Lolita empieza a ir a este colegio, pues claro, ¿no? Conocimientos los mejores, una educación, una formación de otro nivel. Finalmente, pues hay que desquitar lo que se paga en este tipo de colegios. Fíjense ustedes que Lolita vivía muy feliz y mira en el Colegio Vallarta. Resulta que Lolita vivía muy contenta y vivía muy feliz siendo parte de, pues, de una de las colonias más bonitas, más lujosas, más elegantes y yendo también a una escuela de más prestigio en México. Pero eso no quería decir que la niña fuera así como subidita, creída. No, fíjense que no. ¿Y todo por qué? Porque sus papás siempre les inculcaron a todos sus hijos a tener cierto grado de humildad. No por el hecho de vivir en una casa maravillosa, ir a buenas escuelas, rodearse de gente de mucho dinero, pues los educaron con esta manera de pensar o humillando, ¿no? A los demás. No, fíjense que de hecho algo que hacía frecuentemente don Rodolfo es que él, como buen médico, todos los fines de semana se iba a las colonias populares. A Iztapalapa, Ciudad Nezahualcóyotl, Ecatepec, a donde él consideraba que existía la necesidad y daba consultas gratuitas. No cobraba absolutamente nada a la gente que pues tenía ciertas dolencias y principalmente a los viejitos, fíjense, a las personas de edad avanzada llegaba y los atendía de manera gratuita. Bueno, se le armaban unos filonononones, nada más ustedes imagínense que todos querían ser atendidos por Rodolfo Ayala, este médico tan prestigiado. Bueno, pues resulta que él decía, mira, le decía a su esposa, mira, María Luisa, mientras yo estoy dando consulta para la gente grande, tú, junto con todos los chamacos, me recogen juguetes que ya no usen, ropa que ya no usen, búscate la despensa, lo que ya esté así como que no uses, que vamos, que sepas que está ahí almacenado, y te lo llevas y lo empiezas a repartir a la gente mientras yo estoy dando las consultas. Bueno, obviamente Lolita desde muy chiquita vio todo esto, ¿no? Veía que sus papás pues estaban ahí muy ocupados ayudando a la gente. Es por eso que desde ese entonces ella recordaba siempre que de lo que tenía, de lo que poseía, pues tenía que repartir, ¿no? Y lo hacía con gusto, lo hacía con cariño. Tampoco es que la obligaran. No, ella feliz de la vida y andaba repartiendo cosas y a la siguiente semana le compraban otras, pues digo, una familia pudiente a final de cuentas. Todo iba bien, fíjense, en la vida de Lolita. Todo iba perfecto. Pero de repente su vida empezó a cambiar. ¿Y por qué cambió? Porque mientras ella estaba en los juegos, regalando cosas, sintiéndose muy feliz porque podía pues hacer felices a otros niños y a otras familias, de repente un día uno de sus hermanos mayores tuvo un accidente, pero un accidente muy aparatoso y el muchacho pierde la vida. Era de los hermanos que más la cuidaban, la consentían, la protegían y con quien ella sentía un poquito más de cercanía. Y para Lolita fue un golpe muy fuerte, muy, 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 muy duro, que obviamente para los papás también.
Pero Lolita, pues siendo una niña, no entendía qué era lo que pasaba y por qué había sucedido esto, ¿no? Y culpó a medio mundo. Bueno, le costó muchísimo trabajo, pues, tratar de entender este suceso tan desafortunado que vivió. Bueno, pues resulta que, fíjense que cuando ella cumple 13 años, ella pues ya estaba resignada a vivir sin su hermano, ya estaba pues como que más o menos tranquila la situación. Resulta que cuando cumple 13 años, su papá la manda a llamar y dice, a ver, Lolita, ven para acá. Ella siendo, pues imagínense, ya entrando a la adolescencia, ¿no? 13 años. Y resulta que le dice, a ver, mi Lolita, ¿qué quieres ser? ¿Cuál es tu intención de la vida? Pues ya a esa edad uno empieza a soñar con lo que quiere ser en el futuro. Y resulta que Lolita le dijo, yo quiero ser doctor como tú, ¿no? O doctora como tú. ¿Cómo, Lolita? Sí. Pues el papá doctor, el abuelo también era doctor, tenía tíos que eran médicos. Bueno, entonces Lolita dijo, yo quiero ser doctora. Ah, bueno, pues está bien. Entonces vamos a hacer una cosa. Mira, yo quiero que tengas la mejor preparación del mundo. Sí te quiero mucho, le dijo su papá, y tu mamá también, te adoramos. Pero en México, pues creemos que ya la educación que recibiste, pues ya es como el top. Y ya no vas a recibir más, pues digamos, un nivel académico más alto. Entonces te vamos a internar en Estados Unidos. Te vamos a mandar a un internado de religiosos. Y allá que eran de madres salesianas, un rollo así, ¿no? Y entonces mandan a Lolita Ayala para allá. Y fíjense que ella no quería ir, porque ella estaba pues muy arraigada a su país, a sus hermanos, a sus propios papás. Bueno, eran monjas benedictas. Ahora yo, ¿qué dije? Salesianos. No. Eran benedictas. Bueno, pues resulta que la mandan allá a Illinois, ¿no? A Estados Unidos. Fíjense que de hecho, pues si se fue a los 13 años, estaría en la secundaria más o menos aquí en México. Resulta que llegando allá al internado, ella logra hacer hasta la preparatoria y de hecho perfeccionó su inglés a las mil maravillas. Y fíjense que ella decía, ya terminé mi preparatoria, ahora quiero hacer mi universidad allá en México. Tenía toda la intención de hacerla en la UNAM, ella quería entrar ahí. Y entonces dijo, me regreso, ¿no? Pero ella ya con toda la intención para estudiar medicina. Bueno, pues resulta que pues no la deja su papá, porque le dijo, a ver, ¿ya aprendiste inglés? No, pues que sí. ¿Terminaste tu prepa bien? No, pues que sí. Ahora te me vas a Francia. Pero papá, ¿por qué me voy a ir a Francia? Pues tú te vas a Francia porque necesito que sigas aprendiendo de otras culturas, de otros países y otros idiomas. Quiero que aprendas francés, quiero que aprendas italiano. Y bueno, el señor muy preocupado porque su hija fuera una mujer muy culta, muy preparada y que no fuera nada más pues una cara bonita o una niña bonita. Resulta que ahí se va, ¿no? Para París, Lolita. Y estudia justamente el idioma, después estudia italiano. Todo muy bien, todo. Regresa a México. Cuando regresa a México dijo, ahora sí, voy a la universidad y voy a comenzar a estudiar medicina porque eso es lo que he querido ser toda mi vida, dijo Lolita. Ah, papá le dijo, órale, haz lo que quieras, hija. Va a la universidad, Lolita Ayala, y cuando presenta todos sus documentos, le dicen, a ver, mi reina, a ver, ¿tú no estudiaste en México? No, pues que no. ¿Tú estudiaste en Estados Unidos y estudiaste en París? No, pues que sí. Bueno, necesitamos hacer un trámite para la revalidación de todas tus materias que estudiaste en el extranjero. Y eso no va a ser de la noche a la mañana. Mínimo nos vamos a tardar 6 meses revalidando todos tus estudios. Entonces, pues regresa dentro de 6 meses, ¿no? Y ahorita ya tenemos aquí tu trámite, lo vamos a ir avanzando. Y Lolita lo que quería era no perder el tiempo. Ella dijo, no, pero pues son 6 meses, ¿qué voy a hacer? ¿No? Son 6 meses y durante todo ese tiempo, pues la verdad es que yo puedo avanzar un semestre y me están haciendo pues perder el tiempo. Pero no había nada que hacer. Entonces se regresa muy triste y muy desilusionada a su casa. Y Lolita ya la, bueno, siendo muy guapetona, tenía todos los pretendientes del mundo, pero ella no los aceptaba. Y no los aceptaba porque para ella lo primero era, pues, obviamente, sacar una carrera, una profesión. Fíjense que lo que sí tenía eran amigas y tenía muchas, muchas amigas. Cuando ella cumple 19 años, que por cierto eran la década ya de los 70s, los hippies, y bueno, estaba todo ese movimiento, ¿no? Ella, pues, era una mujer ya preparada, ya muy viajada, ella ya tenía mundo a esa edad, Lolita. Bueno, pues resulta que cuando ella tiene 19 años, una de sus amigas le dice, oye, Lolita, ¿y qué vas a hacer? ¿No? Porque pues son 6 meses en los que pues, no vas a ir a la escuela. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a estudiar otro idioma? ¿Qué dijo Lolita? No sé, la verdad no tengo la menor idea. Y le dijo, bueno, de entrada, mira, acompáñame porque ya ves que está el Canal 8.
Esto fue antes de que existiera Televisa. Y resulta que le dice, ¿ya ves que está el Canal 8? No, pues que siquiera de Lozada ese canal. Y resulta que le dice, es que fíjate que están buscando a una chica para que lea noticias y salga pues en televisión. ¿Me acompañas? Y dijo Lolita, pues bueno, pues no tengo nada que hacer, pues vamos, ¿no? Pero Lolita no estaba ni tantito interesada pues en ese tipo de cosas, ¿no? Resulta que cuando llegan allá al noticiero del Canal 8, era un noticiero que se llamaba Notimex, así como la agencia de noticias, ¿no? La del gobierno, la Notimex. Bueno, pues resulta que entra esta muchacha, la amiga, hace su casting y ya no deja sus datos y todo el rollo. Resulta que cuando los directores del canal ven a Lolita con un rostro muy amable, muy dulce, ella muy educadita, imagínasela bien vestidita, bien jovencita, pues le dicen, oye, chamaqui, ¿tú no quieres entrar a hacer también casting? Dijo Lolita, no, pues la hago, pues total, no pasa nada, ¿no? Que aparte ya sé que ni me voy a quedar, porque Lolita sabía que el requisito para poder estar en al frente del noticiero, el primerito era ser periodista. Si no era periodista, pues olvídenlo, ¿no? Entonces Lolita dijo, ay, bueno, pues total, Silva, entra a hacer su casting. Bueno, deja con la boca abierta al productor, al director, a todo mundo, que en ese momento empiezan a bajar pues, los directivos, ¿no? Porque tenían que decidir. Y entonces todo apuntaba que la indicada era Lolita. Y resulta que, pues, ya le dicen, déjanos tus datos, niña, y vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Pues resulta que ese casting fue un día sábado. Lolita se va para su casa, ya ni siquiera pensando en si le iban a dar el trabajo, no le iban. Ella no iba por eso, ¿no? Pues nada más lo había hecho, pues, por gusto. Resulta que el sábado hizo su casting y el lunes tempranito, que suena el teléfono de su casa. Y era el director del canal y le dice, muchacha, hablo para avisarte que tú eres la elegida y te quedaste en el noticiero. Bueno, en el noticiero, Lolita casi se nos cae infartada, ¿no? Porque dijo, no, pero ¿cómo creen? Oiga, no, pues si yo yo no sé nada de eso. Pues vienes, porque si viniste a hacer el casting, por algo lo hiciste. Y entonces su papá le dijo, mira, hija, si ya fuiste, presentaste la prueba, pues ya por lo menos cúmpleles. Además, explícales que no es lo que te gusta, que no es tu mundo, que tu rollo es la medicina. Bueno, pues está bien, papá. Ahí va la Lolita, ¿no? En el mismo lunes. Habla con el director y hablando, así empezando, le dijo, señor director, le vengo a agradecer que me hayan hecho el casting, que se hayan fijado en mí para poder hacer el noticiero. Pero, ¿qué creen? Pues es que yo no soy periodista. Entonces, pues, ¿para qué les hago perder su tiempo? Yo no sé hacer esto. Y entonces que el director le dice, ay, ni te preocupes, chamaca, mira, vamos y contratamos a un maestro de la Carlos Septién, que es una escuela de periodismo, y le dice, contratamos un maestro que te venga a dar clases. Miren nomás qué jovencita, doña Lolita Ayala. Y y pues ya, ¿no? Con eso, pues vemos a ver qué pasa. Y les dice Lolita, no, es que no se trata tanto de eso. Fíjese, señor director, que también yo estoy esperando un trámite de la universidad, y me tardan 6 meses. Yo, si me quedo en el trabajo, en 6 meses le voy a renunciar. Y yo creo que eso, pues la verdad, no le va a beneficiar ni a usted ni al canal. Y el director le dice, mira, chamaca, vamos a hacer una cosa. Ni tú ni yo. Tú vente, haz el noticiero, trabaja con nosotros. Si después de esos 6 meses te das cuenta que no te gustó, que no es lo tuyo, que no sirves para eso, ya, te dejamos ir. No pasa nada. Pero ¿qué vas a hacer en 6 meses? No, pues nada, señor. Bueno, pues ya entonces contratada, ya el noticiero es tuyo. Y le dijo Lolita, oiga, pero pues deme chance, ¿no? Entonces para prepararme, para saber cómo hacer, déjeme venir a hacer pruebas, prácticas y todo. Le dice el director, mira, niña, si nosotros hicimos un casting es porque nos urge. Necesitamos a la muchacha. Entonces, pues vas a entrar a trabajar, pero vas a entrar a trabajar hoy mismo. ¿Cómo? Pues sí, hoy es tu debut, hoy es tu primer día, así es que te vienes tempranito, vete a cambiar muy guapetona, muy maquilladita, porque hoy sales al aire en tu noticiero. Bueno, pues fíjense que así lo hizo. Lolita Ayala salió, hizo su debut en el Canal 8 en aquel momento, que era Televisión Independiente. Bueno, nerviosa, con miedo, la voz temblorosa. No tenía ni idea, todo lo que le habían dicho pues se le había borrado, una cosa desastrosa para esta mujer. Pero ¿qué creen? La sonrisa, el carisma y el rostro amable de Lolita, pues a la gente ni le importó. Y entonces era
pues además muy jovencita. Para muchos, el verla en televisión fue algo diferente. ¿Por qué? Porque en esos años no se acostumbraba que una mujer saliera a dar noticias, porque pues era el machismo, ¿no? De aquellos años. Entonces, todos los titulares de noticias eran hombres, todos, todos, todos. Y entonces, de pronto, ver a una mujer, ver a, y sobre todo muy jovencita, llamó mucho la atención. Bueno, pues Lolita Ayala sacó su trabajo como pudo y después de ahí dijo, ya no regreso. Señores, me equivoqué, la regué, ya no regreso. Pero le dijeron, te comprometiste, Lolita, ya tienes un contrato firmado, entonces, pues ya, ¿no? Vamos a seguir trabajando, dijo Lolita. Bueno, fíjense ustedes que muy al principio de su participación ahí en el Canal 8, resulta que Lolita Ayala solo leía algunas notas, solamente. Pero ya después, cuando le empezó a agarrar como el gusto, empezó a salir en diferentes programas. Fue por ahí de 1970-71. Resulta que empieza a salir en varios programas y eso no solamente le dio tablas, sino además pues iba aprendiendo, pero la gente se iba conectando con ella. Poco a poquito ya iba siendo como, ay, la muchacha güerita de las noticias y la güerita de las noticias. Y de ahí, ¿no? Lolita Ayala, sin ser periodista, estudió en la mejor universidad de periodismo. En la realidad, en ahora sí que en la práctica, ella se hizo, ¿no? Se hizo, pues, periodista, aprendió a dar noticias, a leer noticias, a hacer entrevistas. Tuvo que hacerlo porque, pues, era ya parte de su trabajo. Bueno, pues resulta que por esos años se da la fusión entre Telesistema Mexicano, que le pertenecía a, bueno, le pertenecía, ¿no? A los Azcárraga, y Televisión Independiente, de esta familia Sada. Entonces empiezan las negociaciones y Emilio Azcárraga, que aparte de todo, pues el tigre, ese señor sabía perfectamente que no iba a competir con la Televisión Independiente. Él dijo, si no puedes con el enemigo, únetele. Y entonces lo que hizo fue absorber a Televisión Independiente. De esta manera, cuando crean ya formalmente, ¿no? Televisa, fíjense que lleva a trabajar a su empresa, Emilio Azcárraga Milmo, lleva a trabajar a diferentes personalidades que eran ya famosos, pero que no tenían, pues ahora sí que el impulso ni el apoyo de un tigre como lo fue él, ¿no? Entre ellos estaba Raúl Velasco, entre ellos estaba, ¿quién más? Les iba a decir el Chapulín Colorado, Chispirito, Roberto Gómez Bolaños y obviamente Lolita Ayala, que se van para allá, ¿no? Pues ahora sí que para Televisa. Ya, fíjense que antes de que fuera la fusión, ya le habían ofrecido trabajo en Telesistema Mexicano a Lolita Ayala, pero ella dijo, no, pues yo aquí me contrataron, aquí me quedo, yo ahora sí que le soy fiel a mi empresa, ¿no? Pero resulta que cuando viene la fusión, ya no le quedó de otra y se tuvo que ir para lo que ahora era Televisa. Cuando llega a Televisa fue totalmente diferente. ¿Por qué? Porque resulta que no solamente era una empresa distinta, además la forma de pensar de los nuevos directivos o de los nuevos ejecutivos de la empresa era totalmente distinta. Bueno, junto con un escritor y periodista, Luis Espota, fíjense ustedes que le dan a Lolita Ayala un noticiero que se llamaba Cada Noche, si no estoy mal. Después de ahí, Lolita Ayala empieza a dar secciones de noticias en diferentes programas. Por ahí estuvo con Don Paco Malgesto, todos estos programas que se hacían en esta década de los 70s y 80s, ahí estuvo doña Lolita Ayala, ¿no? Haciendo su trabajo. Bueno, pues resulta que poco a poquito Lolita Ayala se fue haciendo uno de los rostros más conocidos en la televisión de México. Poco a poquito, no fue de la noche a la mañana y le costó muchísimo, muchísimo trabajo. Fíjense ustedes que cuando llega el año 1974, la manda a llamar el Tigre Azcárraga y le dice, Lola, porque él era así, ¿no? A nadie le hablaba en diminutivo. Lola, ven para acá a mi oficina. Ya iba Lolita Ayala, ¿no? Y entonces entra con el Tigre y le dice, ya desde ahora ya no vas a estar saliendo en diferentes programas. Y Lolita dijo, ay, me va a dar un programa para mí solita, ¿no? Un noticiero para mí solita. Pero no, resulta que en aquellos años, ya les digo que los titulares eran hombres, no había mujeres. Las mujeres eran como, pues digamos, la de las seccioncitas, la participaciones muy pequeñas, pero en realidad no eran titulares. Y entonces el Tigre le dijo, no, tú estás como estás, pero ahora quiero que te vayas con Jacobo Zabludovsky. Y Lolita dijo, oiga, pero pues el maestro Jacobo Zabludovsky, ¿no? Que don Jacobo, oigan, uno de los, bueno, de los principales soldados del PRI, sí, un hombre
al servicio del Estado también, ¿no? Al servicio del gobierno. Si el gobierno le decía a Jacobo salta, saltaba. Si el gobierno le decía tienes que decir que en México estamos súper bien, Jacobo salía y lo decía. Si el gobierno le decía a Jacobo tienes que decir que todo lo decía Jacobo, ¿no? Porque pues era de lo... Y aparte, miren, pues dinerito hablaba, ¿no? Entonces Lolita no se la creía que ya pudiera estar en un noticiero tan importante como era 24 horas, con uno de los periodistas más conocidos y reconocidos. Hoy, ahorita con redes sociales y todo lo que conocemos y manejamos, oigan, no, nos damos cuenta de cómo nos manipularon y cómo nos engañaron durante tantos años. Pero en ese tiempo, pues lo que decía Jacobo era la verdad. Lo que decía Jacobo era pues, lo que estaba sucediendo en el país. Ni siquiera cuestionábamos si era cierto o no era cierto. Si el señor lo decía, ah, bueno, pues entonces así es. Hoy, bueno, si estuviera don Jacobo, miren, yo creo que nadie lo vería, porque digan, ay, don Jacobo, no invente, pues claro que todo lo que nos está diciendo, puro choro. Bueno, pues resulta que Lolita Ayala entra a trabajar con él, y fíjense que siendo Jacobo el mero mero de las noticias en todo el país, pues no solamente empezaron a trabajar juntos, sino además se hicieron grandes, grandes amigos. Ahora, el Tigre Azcárraga y Jacobo Zabludovsky, dos monstruos de la comunicación, se convirtieron en los protectores de Lolita Ayala, los dos. Fíjense que doña Lolita Ayala en algún momento llegó a enamorarse de Emilio Azcárraga, en algún momento, de Emilio Azcárraga Milmo. Pero resulta que el Tigre, pues no se le daba tanto por las conductoras de noticias. El Tigre iba por las actrices, ¿eh? Adela Noriega, Verónica Cáceres. El Tigre era otra cosa, ¿no? Pues ahora sí que por estas muñequitas de las telenovelas. Esa era su especialidad del Tigre. Entonces Lolita, pues como que empezaba, ¿no? A enamorarse de él. Pero pues el Tigre andaba en otra cosa. Entonces, pues ahí no sucedió absolutamente nada. Pero lo que sí es que si el Tigre no se enamoró de Lolita, la gente... Sí, fíjense que el público, bueno, estaba enamorado de Lolita por ser un rostro amable para dar noticias tan fuertes, para dar noticias tan con imágenes además muy, muy crudas, pero la manera de darla tan pausada, tan tranquila y tan amable, pues gustaba y gustaba muchísimo, muchísimo en aquellos años. Fíjense, tanto fue la importancia de Lolita Ayala en la televisión, que un día Mario Moreno Cantinflas iba a hacer una película y entonces le hacía falta una chica, le hacía falta una mujer y dijo, ¿quién de todas las actrices me puede funcionar para esta película que voy a hacer? Era la película del barrendero y resulta que la elegida fue Lolita Ayala. Cosa rara, ¿no? Porque Lolita, si no, imagínense, si no era periodista, menos era actriz. Y entonces don Mario Moreno Cantinflas fue y le hizo una propuesta muy interesante para hacer la película con él. Y resulta que Lolita dijo, bueno, yo no le veo mayor problema. Yo creo que sí, pero déjame ver qué me dice el Tigre Azcárraga, porque yo solita pues, no puedo, tengo un contrato. Y ahí va con el Tigre. Oiga, don Tigre, fíjese que don Cantinflitas me está invitando a hacer una película. ¿Qué hago? Y le dice el Tigre, Lola, tienes dos opciones. Una, o hacer cine y te dedicas a hacer cine, o haces noticias y te olvidas de ser actriz. Ay, no, señor, pues si me das a escoger, pues me quedo con las noticias. Pues por lo menos ahora ya lo sé hacer, pero actuar, ¿para qué tal que no me va bien? Ah, bueno, pues entonces vas y le dices a don Cantinflitas que no puedes hacerlo. Y ahí va Lolita Ayala y le dice, después de esto ya fue que contrataron a doña María Sorte para el personaje que sale ahí en la película del barrendero. Bueno, pues Lolita lo que quería, sí, era posicionar no solamente su nombre, su imagen, sino además su credibilidad en el noticiero. Fíjense nada más. Bueno, pues resulta que Lolita Ayala desde esos años 70 buscaba ser titular de un noticiero y nada más no, y nada más no. Y ella decía, bueno, pero ¿por qué? Ya tengo experiencia, ya demostré que sí puedo, ya todo. Ya iba a ver a un ejecutivo, ¿no? Para decirle, oye, pues dame chance, no seas así, quiero tener mi propio espacio. Y así en cortito, rapidito, este señor le dice, mira, ¿sabes por qué no te doy el noticiero estelar o uno para ti solita? ¿Por qué?
porque eres mujer, niña. Y las mujeres no tienen credibilidad, nadie le crea a una mujer. Las mujeres, pues mira, antes da gracias que tienes trabajo. No. Olvídate que algún día vayas a tener un noticiero tú solita. Eso no. Confórmate que ya estás saliendo en la televisión, porque pues así que tú digas, la gente te adora, no es cierto. Y Lolita, pues miren, pum, todo lo que había subido, ¿no? Todo lo feliz que estaba, de repente, pues se nos desinfló. Y efectivamente, ella se pone a hacer un análisis y claro, todos los conductores de noticias eran hombres. Entre ellos, fíjense que estaba un personaje que, ay, este señor, ¿cómo? Bueno, don Jorge Berry, fíjense que don Jorge Berry ha tenido y tuvo muchos titulares de noticieros, muchos, no uno, muchos, pero por alguna razón Jorge Berry no es como de los fuertes o de los recordados en noticias. Digo, recordamos a un Guillermo Ochoa, recordamos pues, a mucha gente, no a don Jacobo, bueno, a su mismo hijo, a Abraham, pero así que ustedes digan, Jorge Berry, no a muchos les suena. Bueno, pues resulta que Jorge, cuando conoce a Lolita, pues dijo, ay, esta muchacha pues está guapetona. Que Jorge Berry, por lo menos en la época en la que a mí me tocó trabajar en la misma empresa donde estaba él, que era radio, oigan, don Jorge Berry, pues no tenía precisamente la mejor fama del mundo, ¿no? Era un hombre de un carácter muy fuerte, muy especial. Era el señor que se encerraba, es el de la izquierda, ¿no? Jorge Berry. Fíjense que se encerraba en el baño y ahí dejaba luego los restos del polvo blanco. Bueno, un señor muy raro, muy, muy, muy extraño. Jorge Berry. Resulta que Jorge empieza a pretender a Lolita, ¿no? Y pues así como que pues le daba como pues sus vueltas y le invitaba a salir y todo, pero Lolita sinceramente era mucha pieza para Jorge Berry, porque Lolita era una mujer de buena familia, una mujer educada, una mujer con porte, con clase, pues sí, era mucha pieza. Y Jorge pues estaba muy necio, ¿no? A que sal conmigo y sal conmigo y sal conmigo. Bueno, llegó el momento en el que harta a Lolita, la harta, ¿no? Así de decir, ya Jorge, déjame en paz. Y le dice, mira, te propongo algo, Lolita. Vamos a casarnos. Acéptame. Y le dice Lolita, no, porque no estoy enamorada de ti. ¿Cómo me voy a casar contigo? Acéptame, Lolita. Mira, yo como sea tengo un nombre en la empresa. Pues sí, lo que sea de cada quien en esos años sí lo tenía. Yo tengo un nombre en la empresa. Y además, pues mira, podemos crecer juntos. Y si en un año no logras enamorarte de mí, o no logro hacer que te enamores de mí, pues te doy el divorcio ya, no pasa nada, ¿no? Ya tú sigues con tu camino. Pero qué tal que sí funciona y qué tal que somos el uno para el otro. Y ahí le empieza a decir el Berry. Bueno, pues total, dijo Lolita, pues creo que tienes razón. Aparte, pues dicen por ahí, ¿cómo más vale viejo conocido que bueno por cual? La idea es esa, ¿no? Decía el Chapulín Colorado. Pues resulta que sí, fíjense que en el año 1976 se casan. Pues Lolita Ayala, sin estar enamorada, oigan, pues firma su matrimonio, ¿no? Y Lolita tenía toda la intención, pues, de formar una familia, ¿no? A final de cuentas ya se estaba casando. El problema fue que cuando Jorge Berry ya la sintió como que la tenía ya con una seguridad, cambió y dejó ver al verdadero Jorge Berry, un hombre altanero, grosero, la insultaba, bueno, la llegó a violentar físicamente, golpeaba a Lolita Ayala. En varias ocasiones, la gente muy cercana a Lolita decían cómo la tenían que maquillar para que no se le vieran los moretones que le dejaba este señor cuando salía en su noticiero. Y Lolita Ayala, pues imagínense nada más, siendo toda una señora, ¿no? Siendo una dama, tener que soportar los vicios, además de todo, las infidelidades. Oigan, que hasta con Talina Fernández dicen que le puso el cuerno, ¿no? Don Jorge Berry, fíjense nada más. Entonces, doña Lolita tuvo que aguantar todo eso, todo eso lo tuvo que aguantar. Pero llegó un momento en el que dijo, ya no, ya basta. Jorge, tú me dijiste de plazo un año, pero no llego. Ya habían pasado 10 meses y en esos 10 meses Lolita no solo no se enamoró, además aprendió a odiarlo, a despreciarlo. Dijo, este señor no quiero volver a verlo en mi vida. Solo 10 meses duró ese matrimonio y a fuerza, ¿no? Porque pues en realidad tampoco es que haya sido por amor o por cariño. De hecho, Lolita Ayala ni siquiera lo cuenta como parte de su historia o como parte de su vida. Fue parte porque pues así sucedió, pero ella dice, no, no, no,
no, no, de ese señor ni me hablen ni me lo mencionen, porque en realidad pues fue un episodio bastante fuerte y bastante triste en la vida de Lolita. Fue así, miren, es esta imagen, de hecho, es la imagen de una campaña a favor de la no violencia contra las mujeres. ¿Y por qué Lolita la hizo? Justamente la hizo porque a ella le tocó vivir esta etapa tan fuerte y tan difícil con Jorge Berry. Fue justamente por eso que permitió salir de esa manera. No era un golpe real, estaba maquillada para esa fotografía, pero fue parte de lo que ella vivió. Y se sabía, aparte, ¿no?, que don Jorge la violentaba. Fíjense que fue el momento en el que conoce a otro hombre, un hombre llamado Aníbal Silva. De hecho, con él también se casó Lolita Ayala, ¿no? Y ella lo mismo, tenía planeado, pues ahora sí, tener una familia, pues ahora sí que estar muy bien, pero resulta que se embaraza. Y fíjense que después ya cuando le dan la noticia de que estaba embarazada, ella estaba feliz de la vida, al fin iba a ser madre. Pero fíjense que cuando estaba más contenta y más feliz, resulta que Lolita Ayala empieza a sangrar y tiene un aborto espontáneo. Para ella no solo fue doloroso físicamente, además fue doloroso emocionalmente haber perdido a su bebé. Pero resulta que esta historia no fue la única. Fueron 4 embarazos los que tuvo Lolita Ayala que no pudieron llegar a término. Que ella, pues, a los primeros meses de haber estado embarazada, comienza con los sangrados y abortaba de manera espontánea. Muy, muy feo, porque ella, de hecho, pensaba que ya no iba a ser madre. Fue hasta el quinto, fíjense, hasta el quinto intento o hasta el quinto embarazo, cuando logra, ¿no?, ya superar la barrera de los 3 meses, y es cuando nace su hijo y le pone por nombre Aníbal. Que, por cierto, fíjense ustedes que a este muchacho le tocó, pues, toda la historia de Lolita en la televisión, los mejores años de Lolita en la televisión le tocaron a él, ¿no? Que, por cierto, al día de hoy, fíjense que dicen, quién sabe si será cierto, pero que este muchacho tiene problemas pues emocionales y que es muy violento, que incluso ha llegado a lastimar a su mamá. Eso es lo que dicen. Ahí sí, para que vean, yo no se los puedo confirmar, pero se habla mucho de esta situación. Bueno, pues resulta que Lolita Ayala, siendo pues pionera en la televisión como conductora, imagínense la cantidad de cosas que no le tocó presenciar, vivir, narrar a Lolita lo mismo que a Jacobo. De hecho, mientras Jacobo estaba en el coche narrando lo del terremoto del 85, Lolita Ayala, fíjense que ella entraba a trabajar, pues, digamos, en horas de oficina, ¿no? Por ahí de 9 de la mañana. Resulta que la antena que estaba enorme ahí en Avenida Chapultepec, la antena de Televisa, esta antena medía 50 metros y pesaba 10 toneladas, una cosa enorme. Resulta que cuando empieza este terremoto de 8.1 grados, cae encima de la oficina de Jacobo y de Lolita. Estaban pegaditas una de la otra. Y resulta que de las oficinas no quedó absolutamente nada. Oigan, pues imagínense, la tremenda antena cayó absolutamente en todo. Fueron, los pisos se cayeron, se colapsaron. Del de más arriba hasta el más abajo solamente quedó en pie el primer piso, fue todo lo que quedó, pero todo lo demás se cayó, se derrumbó. Que si han estado ahí Jacobo y Lolita y todos los demás compañeros, la tragedia hubiera sido mayor, porque todavía no eran horas de oficina y mucha gente apenas iba para el trabajo, que si no las cosas hubieran sido diferentes. Recordemos que es que cuando se cae la antena, obviamente se corta la transmisión de los canales de Televisa, y fue cuando en el extranjero habían dicho que la Ciudad de México se había caído completa. ¿Por qué? Porque pues Televisa era la referencia, ¿no? Y entonces, al no haber contenido de televisión, dieron por hecho que la televisión había colapsado. Se llevan a los conductores a Televisa San Ángel, que no era lo que hoy es Televisa San Ángel, ¿no? Eran foros más pequeños, era pues no era como la parte principal de Televisa. Se los llevan ahí a conducir. Fíjense que ellos, tanto Jacobo como Lolita, entran al aire a las 12 del día para ir narrando todo lo que iba pasando, todo lo que iba aconteciendo. Y fíjense ustedes que esta transmisión llegó hasta las 3 de la mañana. Es cuando ellos se van a descansar y entran otros conductores que siguieron, obviamente, dándole cobertura a todo eso. Fue un impacto muy fuerte, no solamente para quienes lo vivimos. Ellos estar narrando todo el tiempo, tragedias, muertes, o sea, cosas tan fuertes de lo del terremoto, pues obviamente para Lolita sí fue un trauma, y un trauma bastante, bastante fuerte. Pero fíjense que si algo bueno le dejó el terremoto, por lo menos a Lolita, fue que ahí ella se dio cuenta que
es esta parte de sus padres. Ay, Dios mío, ¿y ahora qué pasó ahí? Fíjense que esta parte de sus padres, a ver si le corrigen tantito, gracias. Fíjense que Lolita es cuando se da cuenta que cuando sus papás le enseñaron a ayudar, le enseñaron a pues tener esta disposición de darle a la gente, ¿no? Pues la ayuda que lo requería, es cuando Lolita crea su fundación, ¿no? Esa de solo por ayudar. Junto con unas amigas, no es solamente de Lolita Ayala. Ella durante toda su vida siempre ayudaba, pero de manera como muy, ¿cómo podemos decirlo? No, es que no era poquito, sino más bien como no a grandes, en grandes cantidades. Pero una vez que crea su fundación, ahí es cuando sí empieza a ayudar ya de una manera a lo grande. Y fíjense ustedes que Lolita Ayala, gracias a esta fundación, ha ayudado no solamente a seres humanos, ayuda también a perritos que están, pues obviamente en situación de calle, les consigue asilos, dan alimento, o sea, no es solamente para ayudar a las personas, lo cual es muy bueno. Bueno, pues resulta que por esos años, que fue de hecho en el 87, ella ya tenía su fundación, ya todo estaba como muy ordenadito. De repente un día Jacobo le dice: oye, Lolita, voy a tener que salir unos días, ahí te encargo. No, pues que sí, pero no le dijo a dónde. Resulta que Lolita dijo: ay, pero pues me voy a quedar yo con el noticiero de la noche, es mucha responsabilidad. Entonces fue a ver al Tigre y le dice: oiga, jefe, pues es que don Jacobo me dijo que yo me voy a quedar, ¿está usted de acuerdo? Y le dice el Tigre, dice: sí, de hecho yo me voy a ir con Jacobo. Ah, caramba. Bueno, pero el Tigre sí le dijo a dónde iba. Resulta que se fueron a Estados Unidos porque iban a crear una agencia de noticias, la más grande en aquel momento, ¿no? Echo. Que Echo, de hecho, tenía su propio canal de televisión, era una agencia prácticamente mundial. Bueno, el Tigre todo lo hacía lo grande, ¿no? Y entonces cuando el Tigre y Jacobo Zabludovsky se van a Estados Unidos para organizar su empresa, esta empresa de Echo, resulta que a cargo de Televisa México se queda Miguel Ángel Velasco. Miguel Alemán Velasco. Miguel Alemán Velasco es quien se queda a cargo de Televisa. Y entonces, ya teniendo un nuevo presidente ahí en la empresa, es como de repente un día manda llamar a Lolita Ayala y le dice: oye, Lolita, los tiempos han cambiado, ¿no? Antes no te dieron un noticiero porque decían que las mujeres no servían, no tenían credibilidad, no sé qué, no sé cuánto. Pero tú has demostrado que en realidad pues vales, que en realidad la gente te quiere, que esto, que el otro, que aquello. ¿Y qué crees? Yo te voy a dar tu noticiero y vas a tener tu propio espacio. Bueno, Lolita ya la estaba vuelta loca, ¿no? Porque decía: al fin, después de tantos años se me reconoce mi trabajo, después de tantos años, pues ahora sí que, ¿no? La gente va a ver que en realidad, pues puedo con el paquete. Fíjense que le da su noticiero y estuvo a punto de cumplir 30 años, que ahorita les voy a decir por qué no los cumplió, pero resulta que casi 30 años Lolita Ayala estuvo al frente de su noticiero. Crea como una característica o como algo muy particular, la rosa, la famosa rosa. Fíjense ustedes que en todas las transmisiones de Lolita Ayala, que nunca le faltaron las rosas, se habla que fueron cerca de 7,000 rosas las que Lolita ponía y quitaba, ¿no? Todos los días. ¿Y qué hacía con las rosas Lolita Ayala? Fíjense ustedes que ella, al terminar su noticiero, iba y entraba a las oficinas o de productores o de directores o a compañeros actores, actrices, a quien se encontraba de repente: mira, te regalo la rosa de hoy, ¿no? Y entonces Lolita pues ya andaba regalando por todos lados. Nunca le faltaba, ¿no? A quien darle la rosa. Bueno, pues resulta que para aquel momento, cuando le dan su noticiero, Lolita estaba en el mejor momento de su vida. Ya había sido mamá. Ya tenía su noticiero, seguía siendo joven, seguía siendo guapa, era una mujer culta, bueno, preparada, pues obviamente lo tenía todo. Y fíjense ustedes que se vuelve a casar Lolita Ayala en aquel momento y se casa con un hombre llamado Luis Sosa. De hecho, a Luis es al hombre que ella considera como el amor de su vida, Lolita Ayala. Bueno, tuvo a su segunda hija, María Luisa. Fíjense que, pues ahora sí que mucha gente pensaba: ay, ahora sí Lolita se ve bien contenta, ya no le pegan, ya no la ofenden, ya no la humillan, ya tiene su noticiero, está muy enamorada. No, hombre, ahí se va a quedar prácticamente toda su vida. ¿Pero qué creen? Pues resulta que ni la hija ni el amor que le tenía Lolita, pues hicieron que don Luis anduviera de coscolino. No una vez,
varias veces le anduvo poniendo el cuerno a Lolita Ayala, hasta que ella misma se cansó y dijo, ay, no, 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 sí lo quiero mucho, sí es el amor de mi vida, pero pues tampoco es como para que esté yo, ¿no?, soportando todo, y se divorciaron en el año 2000. Y desde ese año, fíjense que Lolita decidió quedarse sola. Dijo, ya no, o sea, ya no, 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 no me ha ido tan bien, y como para seguir apostando y arriesgando, ¿qué ganas? Dijo, no, 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 ya mejor me quedo solita y le puedo dar ahora sí mayor impulso a mi fundación y comenzar a ayudar a la gente, pero de una manera tremenda, ¿no? De una manera fuerte. Entonces ella se empeña, pues ahora sí, en hacer crecer su imagen de una manera tremenda. Y esa imagen que se crea Lolita Ayala fue una imagen de una mujer seria, de una mujer culta, de una mujer educada, de una, pues de una dama, ¿no? De una señora. Bueno, pero pues dicen que pasan cosas hasta en las mejores familias, ¿no? Resulta que, fíjense, llega el año 2014 y es cuando pasa esta cosa de lo del gallo. ¿Y cómo pasó? Fíjense que Lolita, pues de tantos años que ya tenía en la televisión, sabía perfectamente el maneje de los micrófonos, qué hacer, qué no hacer, cómo hacerle y todo. Pero el cuerpo, cuando se encapricha en hacernos quedar mal, bueno, pues también cómo le ayudamos. Resulta que Lolita estaba dando una nota. En esta nota ella estaba hablando de que habían capturado al chofer de un tráiler que iba cargadísimo con metanfetaminas. Y entonces Lolita iba a decir el nombre del agente aduanal que estaba involucrado en esta situación, que era este señor Phil Barrera, ¿se acuerdan ustedes? ¡Ay! Cuando empieza con el Phil Barrera, no, bueno, pues el santo gallo se le atraviesa a doña Lolita y, ¿no?, y empieza y no se va y no se va. Bueno, pobre mujer, porque de verdad es muy bochornoso eso, hacerlo, bueno, cuando está uno o en público, es lo peor que le pueda uno pasar, ¿no? Porque no se va y no se va y no se va, hasta que pidió agua. Pero fíjense ustedes, pues ella se sintió mal, se sintió avergonzada, no era lo que ella estaba acostumbrada. Ella siempre fue muy, muy formalita, bien vestidita, muy correctita para hablar, y de repente, pues imagínense, se le sale el gallo, ¿no?, a doña Lolita Ayala. Pero ¿qué creen? Fíjense que para aquel momento, ya en el 2014, cuando sucedió esto, muchos muchachos, muchos jóvenes, pues ya tenían el internet, las redes sociales, y las nuevas generaciones ya no ven televisión. Las nuevas generaciones ya, su vida es el Xbox y videojuegos y sus programas de ¿cómo se llama?, de plataformas, que si Netflix, que si Amazon Prime, ya ellos ven ahí la televisión. Ellos ya no conocen ni de figuras televisivas, ya no. O sea, pregúntenle a un joven, oye, ¿tú conoces? Ay, no, 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 y les dicen que no. Pero ese gallote que se aventó doña Lolita Ayala le sirvió y le funcionó para que las nuevas generaciones de chamacos la conocieran, porque todo, le empezaron a hacer memes, le empezaron a hacer, bueno, la viralizaron a doña Lolita Ayala, ¿no? Y obviamente, al ser viral, pues las marcas empezaron a verla a Lolita y dijeron, a caramba, pues esta mujer vende. No la contrataron de Halls, de estas pastillas para refrescar la garganta, por aquel gallo que se aventó. Y Lolita ya la tuvo a partir de ahí como su segundo aire, porque sí, a partir de ahí creció la fama, y muchos de los jóvenes de la nueva generación vieron en ella, pues, a una mujer, voltearon a verla, pues, para acabar pronto, ¿no?, a Lolita Ayala. Y lo supo capitalizar muy, muy, muy bien. Algo que había sido muy bochornosa, ¿no?, muy bochornoso para ella, ahora había resultado, pues, algo bastante, bastante padre. Bueno, pues resulta que ya ella dijo, ay, pues qué bueno, ¿no? Ya afortunadamente, pues ahora sí que la gente lo tomó con sentido del humor y todo bien. Ella seguía con su noticiero. De repente, pues tiene que anunciar la muerte de su gran amigo don Jacobo Zabludovsky. Y no fue fácil para ella. De hecho, se puso a llorar ahí en su noticiero dando la noticia, porque pues había sido su maestro, había sido su gran amigo, y pues no había sido nada fácil, ¿no?, para ella despedirlo de esa manera. Que don Jacobo Zabludovsky, fíjense que fallece en el año 2015. Bueno, pues resulta que ese mismo año 2015, pues no fue el año de doña Lolita Ayala. ¿Por qué? Porque resulta que, fíjense ustedes, que César Duarte, o el que era gobernador entonces, en ese entonces, del estado de Chihuahua, que por cierto, hoy está en la cárcel César Duarte, lo acusaron de peculado, de enriquecimiento ilícito, de bueno, ya se imaginarán ustedes. Resulta que César Duarte le dice a Lolita, oye, Lolita, ¿sigues teniendo tu fundación? No, pues que sí. Y siempre los políticos tratando de quedar bien y
tratando pues de que la gente pues esté a gusto con ellos, la invita y le dice: vente para acá, para Chihuahua, Lolita, voy a regalar estufas y quiero darte algunas para que las des a través de tu fundación. Ay, ¿de verdad, César? No, pues que si tú vente, hombre, y aquí hacemos el recorrido y me va a dar mucho gusto que nos acompañes, va a ir mi esposa, no sé qué, no sé cuánto. Llega Lolita y a la Chihuahua, ¿no? Ya, entonces para ir a la comunidad a donde iban a repartir las estufas, pues llega un helicóptero del gobierno, ¿no? Normalito. Pero fíjense cómo hasta ahí se ve la corrupción, porque se gastan todo en lo que se les da la gana, menos en lo que se necesita. Resulta que llega el piloto del helicóptero y se estaciona, no, aterriza, pues, ¿no? Ahí en el helipuerto. Resulta que ahí iba César Duarte, iba su esposa, iba Lolita Ayala con algunas personas que ella había llevado de aquí de la Ciudad de México y algunos políticos, ¿no? De allá de Chihuahua. Pues resulta que se trepan allá al helicóptero, vámonos para allá. Y el helicóptero empieza a subir. Ni siquiera iban alto, oigan, 10 metros, apenas había subido, bueno, 10 metros, decimos, no es alto, pero 10, cáiganse de 10 metros, sino bueno, ya no la cuenta uno. Resulta que en el momento cuando apenas iban para arriba, el piloto le dice a uno de los políticos que iban ahí trepados, le dice: oiga, ¿qué cree? Pues que ya no traemos gasolina, ¿no? Bueno, en realidad usan queroseno, ¿no? El combustible de los helicópteros, que le dice: ya no traemos queroseno. Y este señor le dice: ay, no sea chillón, si llegamos y ni vamos tan lejos. Bueno, pues como quiera, pero pues yo nomás le estoy avisando. No, pues tú síguele. Y entonces el piloto iba a elevar más el helicóptero y en ese momento hagan de cuenta que en lugar de girar las hélices, lo que empieza a girar es el helicóptero, la panza del helicóptero, y entonces empieza a ser como licuadora, a dar vueltas. Pues pobre Lolita, lleva para adentro, miren la cabeza, vueltas y vueltas y vueltas. En una de esas, su cabeza pega en una parte del helicóptero y cae desmayada. Lolita Ayala, bueno. Al momento que Lolita despierta, lo único que alcanza a ver era mucha gente, muchísima gente, polvo, así como pues algo bastante, bastante feo, ¿no? Y resulta que se da cuenta que habían caído en algo muy blandito. ¡Ay, qué raro!, ¿no? Pues resulta que donde ellos cayeron era un rancho que se llama El Saucito. Y fíjense que caen exactamente donde estaba amontonado todo el estiércol de las vacas, todo el abono de las vacas. Ahí fueron a caer, de ahí fueron a sacar a todos. Todos se salvaron, ¿eh? No, ahora sí que nadie perdió la vida gracias a que cayeron encima del excremento de las vacas. Pero pues Lolita Ayala, después de ese golpe que se acomodó en la cabeza y el zarandeo que llevó, su salud empezó a ponerse complicada, a ponerse peor cada vez, porque todavía, fíjense, después de que el helicóptero cayó, que era un helicóptero de gobierno, todavía pues fueron a rescatarlos, pero en un camión de redilas. Entonces, sacarlos en carretera en un camino de terracería y en un camión de redilas, pues pobre Lolita Ayala iba todavía brinque, 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 y ya con el golpazo que llevaba en la cabeza y en todo el cuerpo, pues estaba muy, 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 muy mal. Fue una situación que sí puede dar risa, pero en realidad para quienes lo vivieron, pues definitivamente no lo fue tanto. Ahora, la negligencia del gobierno, porque oigan, pues si van a tener invitados, si van a hacer un viaje mínimo, pues pónganle gasolina, o sea, pues se gastan en todo y se roban todo, y finalmente, pues miren nada más en qué acabó. Afortunadamente, y de verdad afortunadamente, Lolita Ayala tiene información que cura, porque como su papá médico, sus tíos, su abuelo, todo el mundo era médico, pues obviamente sí tenían la manera como de estarla revisando y darle, ¿no?, pues todos los tratamientos adecuados para poder pues sacarla de este problema, que por cierto, esa campaña que hizo Lolita Ayala de información que cura con la doctora Diane Pérez y todo eso, pues imagínense una cantidad de dinero tremenda, porque todo lo que salía de Genoma Lab, ¿se acuerdan ustedes que lo anunciaba y que si X-Ray y que si esto y que si el otro? Todo, Lolita Ayala lo anunciaba. Fíjense nada más. Bueno, pues resulta que Lolita, siendo una de las mujeres más queridas en la televisión, pues parecía ser de esas mujeres, ya no estamos hablando de cuando la golpearon, ¿eh? Fíjense que Lolita Ayala, siendo una mujer tan querida en la televisión, se pensaba que era una pieza
inmovible, ¿no? De la televisión, que Lolita Ayala iba a jubilarse en la televisión, iba a seguir dando su noticiero, porque mucha gente sí la seguía y mucha gente sí veía las noticias. Pero fíjense ustedes que cuando muere don Emilio Azcárraga Milmo, el Tigre Azcárraga, y se queda en la presidencia Emilio Azcárraga Jan, obviamente, el hijo, obviamente, pues traía otras ideas, ¿no? De la empresa, quería rejuvenecerla, quería pues darle otros bríos, ya saben que quieren llegar a imponer, y todo, ¿para qué? Para que se fuera al hoyo. Pero bueno, resulta que empiezan a hacer sus juntas de ejecutivos. ¿Qué cambios vamos a hacer? ¿A quién vamos a dejar? ¿A quién vamos a quitar? Bueno, empiezan a quitar a todo mundo. Pero miren, de verdad, piezas tan importantes. Adiós, adiós, adiós. A correrlos a todos, ¿no? Pues resulta que Emilio Azcárraga Jan habla con sus ejecutivos y les dice, pues ustedes hagan el trabajo sucio. Yo ya les di la idea de lo que quiero y ustedes entiéndanse. Entonces uno de los meros meros manda a llamar a Lolita Ayala y le dice, Lolita, pues es que mira, estamos muy a gusto con tu trabajo. Felicidades, lo has hecho muy bien. Tantos años. Estaba a un mes, Lolita Ayala, a un mes de cumplir 30 años al aire. Estaban planeando el festejo. Imagínense, 30 años, se dicen pocos, pero en realidad son muchos. Y entonces este señor le dice, y pues te quiero agradecer que nos has brindado todo tu talento, Lolita, ya eres lo mejor y todo. Ay, muchas gracias. Nada más que, no sé si has visto últimamente el Canal de las Estrellas. Recordemos que el noticiero de Lolita ya la salía por ahí, por el Canal de las Estrellas. Y le dice Lolita, pues sí, sí lo veo, ¿por qué? ¿O a qué te refieres? Ay, Lolita, es que si lo has visto, pues ya ves que hay muchas, muchas, muchas caras nuevas. Hay mucha gente jovencita, muy, muy, muy jovencita, niñas y niños con rostros pues muy frescos, ¿no? Y le dice Lolita, sí, tienes razón, ahora que lo dices, pues sí, sí es cierto, hay muchos jóvenes. Eso queremos hacer en el Canal 2, Lolita Ayala, meter puro chamaco, ¿no? Puro, puro, puro talento nuevo. ¿Y qué crees, Lolita? Pues es que tú ya estás vieja, ¿no? Tú ya, pues ya, o sea, pues ya, 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 ya pasó tu época, ya pasó tu tiempo, ya lo que tú hiciste, pues lo hiciste, ya tuviste tus años de gloria. Ahora, pues ya las generaciones que siguen son las que van a hacer de esta empresa una fortaleza. Entonces, pues mira, ya ni te preocupes en llegar a los 30 años, ya hasta ahí déjala, ¿no? Pues a partir de mañana ya no tienes noticiero. Fíjense nada más, Lolita ya la lloró. Lloró de coraje, de desilusión. ¿Cómo le pueden hacer eso a Lolita Ayala, a una mujer que había dado toda su vida, sin ser periodista, había dado toda su vida aprendiendo el oficio, ¿no? Y finalmente ni siquiera el dueño le había dado la cara, la había mandado a otra persona y la habían sacado de la manera más fuerte, que así salieron todos, ¿eh? Por eso Raúl Velasco demandó a Televisa, porque no le pareció la forma. Chabelo, pues ya ni se diga. El mismo Jacobo Zabludovsky lo sacaron de Televisa, a Jacobo, con sus 24 horas. Bueno, Lolita estaba triste, se deprimió, nada más ustedes imagínense. Aparte, ella es muy sentimental, mucho, mucho. Entonces, para ella, pues era como, ¿por qué me lo hicieron? Si yo solamente le di a la empresa mi trabajo, yo solamente les di lo que sabía hacer y miren en qué, de qué manera me corrieron. Pero fíjense que cuando le cayó el 20 a Lolita, dijo, ay, no, ya total, ¿para qué iba? Si de todas maneras la gente ya ni ve televisión. Mejor ahora me voy a dedicar bien a mi fundación. Ahora sí le voy a meter empeño a mi fundación y es lo que voy a hacer. Y fíjense ustedes que Lolita Ayala se propuso hacer crecer la fundación de tal manera que ella tenía toda la intención de ayudar a toda la gente, ¿no? Pero ¿qué creen? Que cuando vienen los cambios de gobierno, que muchos gobiernos dan apoyos, ¿no? A las fundaciones, pues resulta que ya no le dieron dinero a Lolita Ayala. Empieza, pues obviamente, su fundación a tambalearse. Ya no podía ayudar ni a los animalitos ni a la gente. Y dijo, ¿qué voy a hacer? Pues su hija le dijo, oye, mamá, ¿y por qué no mandas a hacer playeras con tu cara? Así, ¿no? Tal cual de cuando lo de Phil Barrera y con frases y todo. Dijo Lolita, ay, mija, ¿quién crees que va a comprar una playera con la cara de Lolita Ayala? No, 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 no. Eso no, pues no, otra cosa. Piénsale, ¿cómo podemos ganar dinero? Mamá, ya te compré las playeras, las vamos a mandar a imprimir, las vamos a vender y vas a ver que te va a ir muy bien. Pues resulta que, sorpresa, todas las playeras se le vendieron a Lolita Ayala, todas. Todo el mundo quería traer su playera de Lolita Ayala. Además, porque se sabía que era para ayudar a su fundación. Y resulta, fíjense que le fue tan bien que Lolita ya no solamente vendió playeras. Además,
ahora ya vende lentes. Bueno, tiene un mezcal, imagínense ustedes, ¿no? Lolita ya la tiene, tazas, vende, bueno, ya vende de todo, de todo. De hecho, si a ustedes quisieran comprar productos de Lolita Ayala, tienen que entrar a www.lolitayala.shop. Ahí es donde tiene su tienda virtual Lolita Ayala y que les mandan todo hasta su casa. Bueno, pues miren, Lolita Ayala ha tenido todos los premios habidos y por haber de México y del extranjero. El único pero es que tanto por su edad como por, pues ahora sí que literal, los golpes de la vida, fíjense que Lolita pues no ha estado en su mejor momento en cuestión de salud. De entrada, la memoria a corto plazo pues la tiene muy, muy dañada, ¿no? Ya no recuerda cosas o eventos muy cercanos, se le llega a olvidar. Dicen que está también pues con un problema de demencia senil, y además de eso pues los problemas del fémur, problemas de la columna vertebral por el golpe aquel del helicóptero. Ha batallado muchísimo en la cuestión de salud doña Lolita Ayala, y ahora lo que hace pues es básicamente dedicarle su tiempo a su fundación, y a sus nietos. Eso es lo que hace. Ahora, fíjense, respecto a lo que platicábamos al principio de que se habló que su mamá había matado a su papá cuando Lolita tenía 10 años. Fíjense que esta fue una información que supuestamente, porque tampoco tratamos de localizar esta revista y no la encontramos, o no encontramos por lo menos ese artículo. Supuestamente la TV Notas en el año 2015 había publicado una entrevista con Lolita Ayala en donde ella había contado toda esta historia. Pero posteriormente, fíjense que Lolita Ayala salió a desmentir todo, a decir que no era cierto. Incluso le echó la culpa a Luz Palmer, que es una reportera, no sé si al día de hoy siga trabajando ahí en TV Notas, y al director de TV Notas que estaba en aquel momento, porque dijeron: oigan, eso no es cierto, no es verdad. Y después de ahí, fíjense que Lolita ya no volvió a tocar el tema acerca de sus papás, y habla muy bien siempre ella de su papá y de su mamá. Por eso es raro que se haya corrido esta versión, que ella tenía 10 años cuando su mamá supuestamente mató al papá, que dice Lolita que no es verdad, y que lo que hicieron, si es que llegó a salir esta revista, pues fue tergiversar, ¿no?, la historia de cómo ella la pudo haber contado. Pero miren, pues ahora sí que por lo menos ella nos aclaró y nos dijo que no era cierto, que no era verdad, pues que esta historia había pasado. 72 años tiene Lolita Ayala, el próximo mes estará cumpliendo ya un año más de vida, y pues le deseamos mucha salud y pues que ya no se nos desmejore, ¿verdad, doña Lolita Ayala? Porque es una mujer muy trabajadora, y pues queramos o no queramos, pues fue parte de nuestras vidas durante muchos años, muchos, muchos años que vimos a Lolita Ayala diciendo mucho. Estas son muchas noticias en pocas palabras, decía Lolita Ayala, ¿no? En aquellos años, ¿saben quién le imitaba a Lolita Ayala? Ginny Hoffman en Chiquilladas. Salía con su pelucón y imitaba a Lolita Ayala. Pero bueno, pues le mandamos besos a Lolita Ayala y ojalá se recupere pronto de salud. Y hasta aquí con esta historia. Antes de irnos, mi querido Dani, vamos a mandar saluditos. Dice por aquí Esther Zamudio: saluditos, Philip. Saluditos, Esther, te mandamos besitos. Gracias a Gris Oviedo. Dice: por eso no es bueno entregarse a un trabajo o a un patrón. Yo creo que la playera que debemos ponernos siempre es la de nuestro trabajo. Siempre. Si somos buenos trabajadores, vamos a poder entrar en donde sea. Pero cuando solamente, miren, hay gente que vive del barberismo, y hay gente que, ay, mi empresa, mi casa. No, eso no existe. Porque a final de cuentas, a todos nos van a dar una patada, ¿no? Dice por aquí, a ver, Enrique, dice: ya somos 2,317. Gracias, Enrique, y gracias a toda la gente que se ha conectado con nosotros. Les mando besotes. Elena Reyes dice: y cómo no, ese Duarte dejó en bancarrota su estado, y ahora preso, dice que está muy enfermo. Dice: qué casualidad. Acuérdense que todos los que se van a la cárcel se enferman. El marido de Yadira Carrillo, Juan Collado, que está muy enfermo y necesita hospitalizarse. Doña Elbester Gordillo: entró a la cárcel, llévenme al Hospital Ángeles porque estoy muy mala.
ahí se vivió todo su arresto. Ya que salió de la cárcel, ahora resulta que hasta se casó y todos los que entran a la cárcel están enfermisísimos, pero nomás salen y se nos componen, fíjense nomás. A ver, Dani, regálame más saludito. Chela Mera dice, hola querido Philip, llegué tarde, pero en cuanto termines veo la repetición. Mi querida Chela, muchísimas gracias. También está por aquí Guadalupe Fragoso. Muchas gracias, Lupita, por apoyarnos. Tony Lyon dice, princesita Sofía, dice, vamos a hacer la Fundación Philip. ¡Órale! ¡Órale! Vamos a hacer la Fundación Philip. Eso me parece bien. Dice también por aquí Guadalupe Fragoso, dice, buenas noches, bendiciones, Philip. Muchísimas gracias, Lupita. Alejandra C. dice, mi sobrino de 16 años no conoce a Maná. No, pues es que les digo que las nuevas generaciones ya no, o sea, no. Ahora, por ejemplo, ahora que hablamos en el Enshock de este señor, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre de este, del que estuvo en la entrega de premios que quitó a Galilea Montijo, ¿cómo se llama? Que le gritaban y le gritaban, no me acuerdo el nombre. Miren, yo en la vida lo había escuchado, pero los chamacos están vueltos locos con él. Ay, ¿cómo se llama este señor? Ni me acuerdo. Kat Nails dice, sí me acuerdo ese día, yo estaba comiendo, cuando lo del gallo, ¿no? Sí, pues es que fue épico, porque no, o sea, nunca nos imaginábamos ver a doña Lolita Ayala, pues ahí con la garraspera, ¿no? Y todavía cuando dice, ay, ya se fue. Pues sí, pues sí, se lo trago. Dice Mirta Díaz, dice, aquí dejo mi like, muchísimas gracias, Mirta. Y por último tenemos a, dice, Trevi López, dice, buenas noches a todos. Gracias a toda la gente que nos ha hecho el favor de conectarse con nosotros, de acompañarnos. Les quiero recordar que todos los días a las 10:30 de la noche tenemos una transmisión con una historia diferente aquí en el canal del Philip. Oigan, mañana les tengo una historia fuerte, 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 de verdad, muy fuerte, hasta película y del caso. Pero bueno, les voy a platicar esa historia, pero también recuerden que tenemos el shock a las 2 de la tarde y a las 12 de la noche de mañana tenemos alarido. Cuídense mucho, descansen rico, pásenla bonito, nos vemos, adiós.